¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva edición de El Poder Popular. El Poder del Pueblo, tu poder. Una persona eh, esta mañana dijo estas palabras que quiero compartir con ustedes. Al final, una vez más se saldrán con la suya, se reirán en nuestra cara y se van a jubilar a otro país con todo lo que se robaron. ¿De qué sirve? tanta pataleta en redes sociales si no van a hacer nada. ¿De qué sirve que en el 2021 lo saquen si ya se llevaron lo que querían? Estas palabras de, de este usuario de, la cuenta, de las cuentas de, de las redes de Twitter lo hacía en referencia porque los diputados están haciendo una lucha maratónica. Eh, por aprobar la famosa ley de reconciliación nacional. Eh, hemos visto cómo en los últimos días has, han arreciado tratando de eh, aprobarla lo más pronto posible. Inclusive Nayib Bukele en su cuenta de Twitter dijo, eh, y les comparto el tweet que subió, solo están dando 20 minutos por reunión, porque solo quieren llenar el formalismo. La ley está lista y la quieren pasar a la comisión mañana mismo. El tiempo se les acaba y saben que tienen 43 votos, pero no 56. Justamente eh, Nayib hacía referencia a la famosa ley que tanto han insistido por aprobar en los últimos días. Pues resulta que la ley está lista, solo esperan el día de mañana su aprobación y como dijo el usuario de la cuenta de Twitter, eh, la van a aprobar y se van a reír en nuestras caras se van a ir a jubilar a otro país con lo que se robaron y aquí no ha pasado nada. Esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de nuestros diputados que desgraciadamente en su mayoría, a excepción del el Independiente y de Juan José Martel, de ahí en adelante la mayoría son unas verdaderas ratas de alcantarilla. Buscan esta ley solamente para a, ayudar a sus cúpulas partidarias. Y eso mismo es lo que quiero compartir en la siguiente noticia, gracias al periódico digital La Página. Comisión Política somete a consulta Ley para la Reconciliación Nacional. Una. A una de las organizaciones expusieron sus puntos de vista sobre la polémica ley que pretende castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad a trabajos comunitarios en la... Y sí deben pagar una compensación económica. Esta debe ser conforme a sus condiciones económicas. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa sometió a consulta pública de organizaciones de víctimas del conflicto armado los dos proyectos de ley para la reconciliación nacional y de las cuales se elaboraron cuadros comparativos. Una a una de las organizaciones expusieron sus puntos de vista sobre la polémica ley que pretende castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad a trabajos comunitarios en vez de cárcel. Y si deben pagar una compensación económica, esta debe ser conforme a sus condiciones económicas. Los primeros en dar sus puntos de vista fueron los integrantes de la mesa contra la impunidad del de Salvador y grupo para la, la ley de reparación integral de víctimas del conflicto armado, encabezado por el ex procurador de derechos humanos David Morales, quien pidió una garantía para la comunidad de la labor de la comisión nacional de búsqueda de niños y niñas y comisión nacional de la búsqueda de personas adultas. De igual forma, expresó que era necesario que se proceda con el trámite al proyecto de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado que entró el 21 de mayo a la Asamblea Legislativa en calidad de proyecto de ley. Mientras tanto, el padre José María Tojeira cuestionó a los diputados de la Comisión Política que evalúen la, la elaboración de ley por medio de tres dudas. ¿Qué casos deben juzgarse? ¿A quién se debe juzgar? ¿Es posible trasladar una pena de prisión por una menor? En esa lista, eh, en esa misma línea, dijo que el proyecto de la ley de reconciliación nacional que trabajan los diputados tiene insuficiencias constitucionales porque no incluye justicia, juzgamiento del tercer grupo de casos exclusivos de la ley de amnistía anterior. Mientras tanto, Sofía Zamora, en representación de la Universidad del de Salvador, dijo que la ley de reconciliación nacional posee vicios de forma y de fondo de carácter estructural por la forma de cómo los legisladores están orientando la ley la elaboración de la ley también argumentó que hay un interés en proteger a las cúpulas organizadas en el aparato del poder el restringir el principio de individualización de la responsabilidad penal ya que es claro el beneficio a los autores intelectuales la ley de reconciliación nacional que trabajan establece la impunidad no habrá derecho a la verdad, porque solo el juez tendrá acceso a informes de casos de delitos de guerra y Fiscalía General de la República tendrá apenas dos meses para presentar acusación, argumentó Zamora. En tanto, el coronel Luis Alvarado Guerra, representante de organizaciones militares, reclamó a la Comisión Política que la Ley de Reconciliación Nacional no abona a la representación de las verdaderas partes del conflicto que no son los políticos, son ejército y guerrilla. Al mismo tiempo, les hizo ver que la Fuerza Armada fue la institución que cumplió los acuerdos de paz, sometiéndose al proceso de pacificación, pese a, pese a no tener representación entre ambas partes, como fue el caso del gobierno y guerrilla. Ahora se pretende llevar a tribunales civiles a militares, sin seguir el debido proceso, cuando ellos solo cumplieron un mandato de la ley y una orden que se les dio. Se han manipulado varios principios, como el de la inocencia, y hay instituciones que viven de hecho, que viven de hechos pasados para lucrarse, aseveró el coronel Guevara. Bueno, amigos, esta es la famosa ley que buscan aprobar los diputados en la comisión. Que por cierto, según Nayib Bukele, ya la ley está lista, solo falta que la apruebe mañana y que durante la semana el presidente en turno, Sánchez Seren, sancione esta ley para que quede en la impunidad tantos casos de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. La verdad, esa, como dijo Nayib la otra vez, sería la peor infamia que cometerían estos políticos contra nuestro pueblo, contra nuestra gente, contra todos nuestros hermanos que fallecieron en el conflicto armado y que suman, según algunos datos, más de 150 mil personas. Así que, amigos, a estar pendientes, la verdad, estos políticos no tienen por qué aprobar una ley que va a beneficiar a unos pocos, si estos crímenes horrendos que sucedieron en el conflicto armado, hay personas que aún viven y que eh, deben de ser enjuiciados, pues que paguen con cárcel, yo creo que eso no va, re, no va a revivir a los muertos, pero al menos le va a dar paz a las personas que sus familiares fallecieron a manos de estos tipos que por años hicieron eh, cosas horrendas en el conflicto armado. Así que eh, esperando, eh, qué es lo que va a pasar el día de mañana, les voy a tratar de tener informado a ver con qué cosas nos sale la Asamblea Legislativa. Yo lo único que les critico de esa ley, aparte, es que para esas cosas, si sí bien tienen el valor de hacer estudios express y aprobar leyes, pero para cosas que realmente beneficien al Estado salvadoreño, para eso si sí se tiran hasta meses buscando eh, una posible solución. Así que. Por los pa por, de mi parte, para los padres de la patria, eh, no les voy a agradecer si aprueban esa ley. Si lo hacen, acuérdense, estamos a la vuelta del 2021. Y aunque aprueben esa ley, aunque queden en la impunidad, pero al menos no van a seguir gobernando nunca más, eh, ni aunque se termine el gobierno de Nayib, aún así... Creo que la gente en su gran mayoría no va a volver a votar por ellos. Así que amigos, si ustedes que ven este mensaje, compartan, denle like, dejen sus comentarios y por favor, jamás olviden esta frase, prohibido olvidar en El Salvador. Hasta pronto amigos. Comparte y dale like. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video. Hasta luego amigos.